prensa el video. La comunidad dominicana está dividida aquí. El segundo dominicano perdió. Primero fue Marisol Alcántara. Ayer fue Dani Rodríguez que perdió. Están divididos ahora aquí en Nueva York. ¿Cuál es su plan para unir a los dominicanos, ya que tú vienes a visitar los diferentes sectores? Una de las razones es por la cosa de haitiana, la invasión. ¿Qué tú dices de eso? Yo pienso que los dominicanos tienen que unirse en cuanto tiene que ver con las posiciones electivas aquí y seleccionar un candidato que la comunidad apoye ese candidato. Esa es nuestra posición. Y yo he trabajado en eso en el pasado y voy a tratar de seguir trabajando para que cada vez más dominicanos ocupen posiciones en el gobierno norteamericano a todos sus niveles. Último, ¿usted no le dio apoyo a Dani Rodríguez, una persona que usted lo conoce? Nosotros apoyamos a Dani fue allá. Porque es el primer presidente en la República Dominicana que regulariza a los haitianos que se encuentran en nuestro país. Fue este presidente, esta administración, la que tomó la iniciativa de regularizar a las personas indocumentadas que se encuentran en República Dominicana, sobrepasando la cifra que él se trazó. Hoy estamos llegando a cerca de 300.000 personas. Después de vencerse el plazo de la ley, a 45 días para que las personas inscritas tengan todo el apoyo para que busquen los documentos. Lo que nosotros hemos escuchado en la prensa internacional es que hay personas haitianas que han regresado a Haití porque el gobierno haitiano no le facilitó a ellos los documentos que ellos necesitaban para regularizarse. Y hoy nosotros lo que llamamos, no solamente uno, felicitamos esta administración del presidente Danilo Medina. Nosotros apoyamos y Dani fue allá, apoyamos y le pusimos. Los LGBTI y el aborto. Nuestro partido tiene una posición en relación con las causales de que nosotros pensamos que debemos apoyar esas causales. En términos generales, somos un partido tolerante con cada quien tenga sus inclinaciones en ese sentido. Señora Binagana, este país tendrá una agenda pro aborto y pro gay y pro lesbianismo, y las iglesias serán perseguidas. Y aquí se cerrará mucha cosa. Y aquí se prohibirá predicar en los parques. Escuche que no estoy jugando con usted. Así dice Jehová. Mi nombre es Rafael Ramírez Martínez. Mi número de pasaporte es 10789-0143. Pero si ese señor Abinader gana, no me habló de esto. Yo ni siquiera sé quién es nadie. Y no me interesa si usted se enoja porque el color político suyo, el que sea, a mí no me interesa. Tengo una palabra de Dios para el país completo. LGBTI y el aborto. Nuestro partido tiene una posición en relación con las causales de que nosotros pensamos que debemos apoyar esas causales. En términos generales, somos un partido tolerante con cada quien tenga sus inclinaciones. 5 gobiernos desde el 1996 hasta el día de hoy.